Luego de los videos difundidos en redes sociales el fin de semana pasado, donde internas del Cerezo de Chetumal aseguran ser víctimas de diversos delitos por personal de la propia cárcel, autoridades de la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos contra la Mujer y por Razones de Género, informó este lunes que acudieron al penal para obtener la denuncia de las internas y, con base en ello, se emitieron medidas para salvaguardar la integridad de las tres mujeres. Además, tras las diligencias, otorgaron medidas. De prohibición para evitar conductas de intimidación hacia las víctimas o personas relacionadas con ellas. Esta determinación le fue notificada a la autoridad penitenciaria para favorecer en todo momento la protección de los derechos de las víctimas. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo anunció el cese casi de inmediato del director del penal, Eliezer Reyes Chaides, y se modificó. La seguridad interna para el resguardo de las denunciantes, por lo pronto, queda como encargado del despacho Uriel Córdoba Martínez.